Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chagalán. Vamos a continuar con Dungeon Rush, chicos. Bueno, les cuento, yo decidí comprar las expansiones que tiene Dungeon Rush. Y eso me dio esto, ¿ok? Ese no me lo dio, pero bueno, me gusta este. Y no sé qué más me dio, la verdad, porque algo más me tuvo que haber dado, pero bueno, por ahora es eso. Lo que yo sé que me ha dado, no tengo idea, tendría que ver y leer qué mierda nos dio, pero bueno. Aparte de la ropa. Y acá tenemos ese bardo que se ve genial. Ya, eso está bien, nada que decir. Ahora, no, como les digo, no sé qué más nos dio. Oro no nos dio, nada de lo otro nos dio, o sea, está todo como casi igual. Así que nada, voy a seguir avanzando en la campaña que quedamos la última vez. Probablemente me tire acá nuevamente porque quiero mejorar. Y la única forma de mejorar, ya saben que es avanzando en el modo heroico. Es que creo que quedé borracho. Y saqué un logro nuevo que se llama como que me gustan como que me gusta arriesgarme, una cosa así. Algo por el estilo. Ahora, el poder de o sea, mi poder como personaje, o sea, como historia, no ha cambiado nada. O sea, ¿cómo se llama? Los DLCs no te dan eso, sino te dan algunas otras mierdas que te ayudan en algo, supongo. No sé, como les dije, tendría que realmente ponerme a leer qué es lo que te dan. Voy a ver. Sí, primeramente te dan skins, o sea, ropa. Es lo único que te dan, no te dan nada más que eso, ¿eh? Así que ya saben, piénsenlo bien si los van a comprar o no, porque no te van a dar nada más que vestimenta. Y yo los tengo todos, o sea que por lo que me di cuenta los tengo todos. Otra trampa. Prefiero usar eso y desviarla antes de que le termine pegando a mi personaje. Oh, le pegué uno, weón. Qué malo, weón. Eso sí fue un asco. Que lo mataron. Esto va a ser fácil. Por lo menos ahí voy a matarlo, sí o sí. Ahora no voy a llegar al final del dungeon ni cagando. Bueno, bastante bueno. ¿Qué me dice? Necesitas la llave heroica. Bueno, necesito la llave que debe estar acá. Puta, ojalá la gane, weón, porque no son tantos tampoco. No es tanto, tanto. Ah, fuck. No la voy a ganar, weón. Me voy a quemar y voy a perderla.
Les dije, no le iba a lograr. Pero no importa, igual gané experiencia entre todos. Estoy nivel 3. Ahora, como les dije también, se lo he dicho varias veces, pero está bastante complicado el juego. En el tema de subir de nivel, bastante complicado. Yo no sé si ir a otros dungeons valga la pena, o sea, si te suba a nivel. Yo creo que sí vale la pena, pero no sé si te suben de nivel como acá. Y fíjense que varían el porte de los. O sea, varía los destinos del dungeon. Es como bien raro. Le pegué 3. Nada, le pegué absolutamente nada. Y la cantidad de experiencia que gané no fue nada. Aumento de fuerza. Y aquí ni siquiera he encontrado la llave todavía. Le tengo que pegar a... fuck. Les decía que tenía que pegarle a este tipo que está acá, ¿no? Este es el más fuerte. Ahora igual he sacado más objetos. Fíjense que he sacado muchos objetos. Otra trampa, ¿verdad? Y ahí está el tesoro, pero no tengo nada como abrirlo, ¿verdad? Y ellos tienen la llave y no son tan fuertes. Si pudiera ganarles, fue lo mismo que dije antes, pero... sería lo mejor. Oh, por favor, no me mate. Gané, bien. Bro, increíble. Creo que no me dan nada, creo. Oh, sí. Ah, no, sí me dan. ¿Podré pasar este de acá? Este de aquí ya lo pasé, pero... ¿pero podré pasarlo? Se gana tan poca experiencia, en serio. Es como que pff, no avanzas nada. Ah, ¿verdad que es eso? Le hace daño a la magia. Se me había olvidado. Y en este dungeon no me piden nada, fíjense bien. No me están pidiendo nada, absolutamente nada.
Me compré un nuevo computador y en el nuevo computador que me compré tengo un gabinete bien bonito que es de cristal, o sea, vidrio templado. Y se ve la suciedad que ha entrado dentro de esto. En el antiguo no se veía. Y ahora puedo verlo, entonces por eso estaba mirando hacia abajo porque me parece impresionante cómo en un par de días entra mugre o suciedad, como quieran llamarlo. Rapidísimo. Ahora, el juego me gustó mucho, el juego lo regalaron, yo compré las expansiones. Ahora, me parece un poco como que decepcionante en cierto modo que no te den nada más que como ropa esta, ¿no? Eso me parece un poquito decepcionante. Por parte de los creadores. Y yo tenía que darle a esa habilidad cuando me toque. Ya lo mataron. Ya no ser experiencia, pobre hombre. Todavía no. El tema es que le va a pegar, o sea, le va a hacer daño. Ah, le robó maná. Ok, en este caso no fue nada del otro mundo. Ya, eso es genial. Ven que es bueno quedarse un poco más en el calabozo. Así sea, una maldición. Se bajó de defensa. Bueno, no voy a revisar el último cuarto porque para qué. ¿Okay? Voy a abrir esto y saquearlo. Y ya no hay nada porque claramente ya lo había saqueado. No, ¿qué hice? No puedo salir si sí, salí de ganas. A entrar. Lanzar. Este es el segundo piso. Hasta aquí no he entrado. Supuestamente se ponía cada vez más difícil en base al piso que entrábamos, ¿ok? Entre más abajo, más difícil. Y eso tiene una lógica, claramente que tiene lógica. Esperemos que no sea tan, tan difícil. Ya sacando objetos que te van a servir claramente para mejorar tu personaje. Puros esqueletos arqueros. Y advirtieron ellos atacando. Y lo mataron. O sea, si voy a ver solamente a uno, mejor ataco a uno, ¿no? Ahora, mi problema es que voy a tener que ponerle más cosas a este tipo porque si se queda atrás con el nivel, me va a causar problemas. No se puede estar quedando atrás, ¿me entiendes? O sea, yo me quedo peleando porque, claro, quiero subir experiencia, pero si, claro, el otro tipo se queda atrás y se muere porque es menos fuerte que el otro. Es más complicado después volver a, o sea, que estén en el mismo ritmo. Perfeccionemos. Ok, más cosas, genial. Después de este voy a chequear si es que puedo hacer algo. Si es que puedo hacer algo más. O sea, ¿cómo se llama? Construir armaduras o cosas por el estilo. Estoy tratando de ganar oro, estoy tratando de ganar experiencia y de no morir. No sé si acá me muera, la verdad, no tengo idea. Pero tengo que pegarle a él.
Ojalá que no. Por lo menos todavía no. No creo que muera. Oh, se murió. Bueno, aquí ya me tengo que ir. Lo voy a saltar porque claramente no quiero morir. Quiero salir y saquear y ver qué onda. Ya, bueno, entonces hemos juntado varias cosas. Yo tengo eso. Entonces me gustaría ver qué es lo que tienen mis personajes primero, antes de. Y me voy a dirigir por el trovador, que es lo que necesito verla de todo, o sea, prácticamente todo. Entonces el trovador va a necesitar tal vez un humano, uno de magia, menos dos de defensa. Tal vez esto yo creo va. Me va a servir, en serio. Ahora un casco, una armadura y un escudo. Lo necesito sí o sí. Tengo una de esas, si no me equivoco. Un anillo que me dé. Que me dé esto. Y tal vez algo que me dé un poco más de maná. Los otros son pociones. Tengo para crear pociones. Y sería. Eso sería como para darle al trovador. O sea que. Armadura. Este cambio. Ah, fíjense que ya no puedo usar escudo con él. Dos de maná. Ahora, botas no tengo para él. Pero hay algo, aunque sea algo, le di. Y aquí, ¿qué me faltaría? Una espada. Porque da lo mismo. Menos uno de vida, ¿no? Voy a vender algunas cosas que tengo. Por ejemplo, eso de ahí. Eso por ahora le da uno menos de vida, pero voy a vender esas dos cosas que tengo y el arco. Mercado. Esto. No, no sé si me convenga venderlo. Tengo cuatro de estos, o sea. No me sirve de nada. ¿De qué me sirve tener algo que no. De nada. Lanzar. Este aquí no hemos entrado todavía. Ahora el trovador tiene más vida. Así que. O sea, tiene más defensa, así que debería pegar más. La defensa tengo 400 de oro, que tampoco es tan poco, sabías que lo. Pero un curador, weón, eso es pendejo. Acuérdense que ellos reviven a los tipos, ¿ah? Así que es un problema grave. Conviene más matar a uno. Pero
Que los van a revivir. Y esa weá es una puta mierda. Lo curó, weón. Vamos a atacarlos a todos. Me llevo dos al tiro. Bien complicado. Este dungeon por lo menos complicado, ¿no? No sé, nada, es muy difícil, weón. Si te toquen esos, es como muy difícil. Que sea ítems van a ayudar. Rompe escudos, no puedo creerlo. No me jodas, miren la cantidad de monstruos que hay. Voy a morir ahí, weón. No creo que dure. No voy a alcanzar a hacer nada. Y se acabó mi experiencia en el puto dungeon. Ya, bueno, no importa. Voy a salir de acá. Voy a irme a arena. Y voy a en arena buscar un oponente. Yo soy Liga Bronce. No deberían darme tampoco como que. Se van a un tipo así fuerte, weón. No deberían, o sea, debería ser algo como que para mi nivel. Esto es en línea, entretenido. Lo bueno es que no me quemó. Necesito matar, o sea. Fui a tomar bebida sin nada. No tiene nada que hacer este tipo. Me gusta que exista el modo en línea. Ahora no gano experiencia, fíjense. Ya no botín. Pero no gana experiencia. Sí, ataco más. Sí, saquear y salir. Victoria. Planos encontrados 15. Ya, entonces sirve para los planos. Veamos. No sé qué tan difícil sea. Ok. Se ve bastante difícil. Y atacan ellos primero, o sea. Ni siquiera es como que. Bueno, dame una oportunidad. Nada. Y acá. Pegarles a todos. Ese poder es inmensamente bueno, weón. Debería de haberle mejorado ese poder. Ahora, aquí no gano experiencia, así que da lo mismo. Ahora, ¿por qué elegí eso? Porque voy a tirar este poder y voy a matar a dos. Van a quedar dos, van a quedar tres. Ya, no importa, me mataron a uno, pero debería de poder ahora matarme y quedarme con uno solamente. Y yo no creo que él tenga más ejército que este, porque
Te ponen un límite cuando eres nivel bajo. Una aventura. Interesante. No, no, pero eso ya es demasiado. No, 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 no. No voy a poder lograrlo. Sea, solo fíjense que ya con el otro equipo fue demasiado. Se acabó. Se acabó el mundo. Bueno, interesante. Igual gané una vez, así que me siento bastante bien. Bajé de rango, no importa. Pero me siento bastante bien. ¿Eh? No, no. Gané una vez, aunque sea, ¿no? Pero claro, no se gana experiencia, o sea, tiene que quedar claro de que no vas a ganar nada. Simple y llanamente vas a ganar esas cositas que son como para mejorar el dungeon. Y ocupo maná, o sea, usando eso, pero tampoco, no sé, tampoco gran cantidad. Entonces, primero sí o sí el esqueleto que resucita, bueno. Y el esqueleto que es antimagia. Porque molesta bastante. Y va a quedar solamente un esqueleto. Que no es mayor problema. No, todavía no. Fíjense que ya ahí podía irme. Pero necesito, bueno, sacar más experiencia. No puedo irme sin sacar experiencia. Sino para que entraría, ¿me entiendes? Ese poder es buenísimo. Maleficio mágico. Me quitó un poco de ¿cómo se llama? De escudo. Fue bastante rápido, ¿no? No sé nada. Ya, bueno, ya hagan. Ah, nos falta un pedacito ahí. No, pero una mierda no nos va a hacer nada. Yo le pegué 15, tío. Una poción. Después no abrir esos cofres porque a veces te dan muchos objetos. Regeneración de vida. Ahora ya se acabó, o sea, ya revisamos todo, así que comprenderán de que solamente queda saquear. Tengo 500. Entrar. Ahora el cuarto piso. ¿Qué encontramos acá? Una poción. No sé si será igual. Dos magos. O sea, dos necromancers.
No fue rápido. Ahora el tema es que va a quedar quemado, entonces igual es un problema. Pero creo que es... Ah, son cuatro turnos, es bastante. Los tres están quemados, o sea, esos dos están quemados. Los dos turnos. Todos están quemados. El quemarse es que es un problema, porque me van quitando vida todo el rato y eso es una mierda. Ahora, si encontráramos algo de vida, aumento de fuerza. De algo sirve, pero de vida hubiera sido mejor. Me han tocado monstruos no tan fuertes. El único tema que tenía ha sido el tema del quemado, nada más. No siento que hayan sido tan, como tan difíciles los monstruos, la verdad. Aquí tal vez podría ser un poco más difícil, tienes dos necromancers, dos esqueletos. Un poco más pesado, pero... Mientras que no me quemen... Ah, me van a quemar. Ya, son necromancers. Son necromancers, no esperes menos que no te quemen. O sea, te van a quemar sí o sí. Me podrían hasta matar, bro. Qué pesadez, bro. Y lo resucito. Lo mataron, no puedo creer. Voy a morir acá. Toda una mierda, pero no importa. Igual ganamos experiencia. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal.